Bueno, el semillero de investigación Lofre acá hablamos sobre lo que es el tema de las metodologías ágiles. Como pueden observar, estamos en un mundo que va cambiando, se va adaptando, y las empresas ya no están en el modelo tradicional de una estructura rígida en la que las personas que trabajan ahí tienen que mantener y someterse a un contrato o algo específico, sino que eso ya ha cambiado. ¿Cómo ha cambiado? Con la introducción del agilismo. ¿El agilismo qué es? Es una cultura. Es una cultura que nos invita no solamente a cambiar los paradigmas del trabajo, sino también a cambiar los paradigmas de la vida. ¿En qué consiste eso? Es simplemente aplicar formas, metodologías que le permitan a la persona o a un grupo de trabajo autogestionarse de forma correcta, de tal manera que pueda hacer muchas cosas, sacar muchos proyectos adelante. Se organizan los equipos y de esta forma empiezan a ejecutar todo un proceso que les permita sacar un proyecto con mayor agilidad, con mayor eficacia y sin pasar por encima de las personas. Porque justamente la cultura ágil es eso, las personas van por encima de los procesos. ¿En qué se diferencia la metodología ágil a utilizar la metodología tradicional también? En el simple hecho que ya no estamos centrados en un contrato cerrado, donde la persona espera llegar hasta el final y ver un producto ya hecho que posiblemente no le gusta. Acá la persona, el cliente, está involucrado directamente en el proyecto, participativamente. Cualquiera que le interese, que quiera saber más de este tema, pues invitadísimos, la comunidad de Ágiles Colombia, desde la Universidad de Lofre, nos invitamos.